La fiesta del Cordero está suspendida porque el lema de la comisión, y reunido en varias ocasiones con los organizadores de la fiesta, se dio por el lema priorizar la salud y por el tema de COVID-19 especialmente, y que ahora está habiendo más casos. Entonces, como ya no se venía hablando con la parte gubernamental y todo el equipo, de que era un año que iba a ser muy difícil que salga la fiesta, especialmente por la pandemia, entonces se priorizó y son la salud de la población, y como siempre viene cantidad de gente a la fiesta, entonces se suspende la fiesta por la pandemia especialmente. Hasta ahora se está trabajando muy bien, gracias al equipo de salud que nosotros trabajamos con Zona Sur Paraná, área Candelaria. A nivel local también, en la parte de salud del CAP y la parte de salud de la municipalidad está haciendo mucha prevención, y bueno, se está trabajando, que creo, como toda la provincia, ¿no? Tratando de prevenir, y especialmente de asesorar y acompañar acá a los vecinos, especialmente para prevención. Especialmente se está trabajando mucho en la prevención, el tema de COVID y también del dengue, que es algo que nos afecta a todos en la zona. Que calificar a los vecinos, yo diría que un 9 punto, porque en realidad tomaron mucha conciencia. Los vecinos patinales especialmente tratan de evitar ir a hacer trámites que por ahí no es necesario ir a la ciudad. Por supuesto, se valen de otros vecinos, o se valen de la misma municipalidad por algunos trámites, o especialmente para pago de servicios. Y los vecinos a nivel dengue también colaboran mucho, porque la municipalidad hace la recorrida de descacharrización, de la fulmigada en casa por casa, y son de colaborar un montón, que facilita también el trabajo del personal municipal y de los que están a cargo de esa tarea. Como intendente electo, voy a cumplir un año ahora el 10 de diciembre, y bueno, tengo un año de interino antes de eso. Y lo que sí me preocupa es que los vecinos se sientan cómodos, protegidos, en una palabra, por la parte ejecutiva, y que nosotros podamos llegar con los servicios que realmente se merece el vecino de Fachinal, que dentro de todo se está trabajando muy bien, la parte agro, la parte de camino, pero siempre hay muchas cosas para hacer, y un proyecto no es proyecto, sino que es un sueño de todo fachinalero, no solo del intendente, que el asfalto llegue hasta nuestro municipio, ¿no?